Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de decoración de uñas. Os he preparado un diseño en tonos blanco y negro con un estampado de flores que forma como una especie de rejilla. Como ya sabéis, yo siempre os recomiendo que comencéis aplicando una capita de esmalte transparente protector. Y vamos a aplicar nuestro color base. Para este diseño, el color será un color blanco mate. Aplicaremos un par de capitas para que nos quede el color uniforme y toda la uña bien cubierta. Y comenzamos a dibujar. Para hacer el dibujo necesitaremos un dotting de tamaño grande. Como vais a ver en el vídeo, estamos haciendo unos puntos de color negro de tamaño grande y vamos a unirlo formando flores de 4 pétalos. Cada una de las flores se va uniendo a la siguiente. Y entre los 4 pétalos no vamos a dejar ningún espacio por pintar. Vamos a cubrir toda la flor de color negro. Si aún no estás suscrita a nuestro canal, pero te apetece hacerlo, es muy fácil. Simplemente tienes que pinchar en la miniatura de mi cara. Así serás una de las primeras en recibir nuestros vídeos. Y una vez hemos acabado la fila central, vamos a pasar a hacer las filas laterales de flores. En este caso, como no nos cabe una flor entera, vamos a hacer media flor. Espero que os vaya gustando cómo queda el diseño y si os apetece nos podéis dar un me gusta. La verdad es que este diseño es rápido de hacer, no es muy complicado y queda muy elegante. Os animo a hacerlo porque la verdad es que es ideal para cualquier ocasión. Ya vamos a pasar a la parte final de nuestro diseño. Lo que estamos haciendo son puntos del color blanco del fondo dentro de los puntos negros iniciales. Para hacer estos puntos estamos utilizando un dotting mediano. La gracia que tiene este diseño es que ponemos un punto blanco que es un poco más pequeño que el negro de abajo. Y de esa manera parece que la flor blanca está enmarcada en color negro. Y ya sabéis que una vez esté acabado el diseño y esté seco, podemos aplicar una capita de esmalte transparente protector, así fijaremos nuestro diseño y haremos que nos dure mucho más. Y si tenéis cualquier comentario o sugerencia, ya sabéis que podéis hacérnosla llegar en los comentarios. Bueno, pues este es el resultado final de este diseño en blanco y negro. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Para las amantes del blanco y negro, aquí os dejo otra propuesta en estos colores. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo.